Hola, ¿qué tal, queridos atascados? Sean bienvenidos una vez más a Audio Testa. Yo soy DJ Pingüino Mix y me acompañan Luis Aizensubsky. Y esto es... Esto es mi atascón, banda. Verga, güey, cómo reaccionas bien lento. Y hoy hablaremos de... Vamos a traer algo así como lo que hemos tenido estas últimas semanas. O sea, en esta serie... En esta serie de ¿qué cambiarías de...? Vamos a titularlos así todos los videos, ¿no? ¿Qué cambiarías de...? O sea, como ya nos resultó esto de porno. ¿Qué cambiarías del porno? ¿No? ¿Qué te gustaría cambiar? Hace rato, fuera del aire, el señor nos estaba comentando que cambiaría el actor por sí mismo, ¿no? Y es un punto válido. Claro. Muy válido, ¿no? Cuéntanos más de eso. Pues, ¿qué quieres? Pues, ¿qué quieres que te cuente? Pues no, solamente no te haría la película porno. Y estaría ahí. Yo me pondría yo a huevo. ¿Algo más que quieras saber? ¿Algún detalle? Otra cosa, a ver. ¿No cambiarías a la actriz? No, pues es que depende de qué. ¿De cuál estamos hablando? Pues sí. A de la franela, o sea, roja. Si no, vamos a empezar a hablar por cambiar. Por un pato por aquí, güey. Por ¿O una rana? ¿Usted qué cambiaría? Bueno, supongo que la historia, ¿no? Es que luego hay unos en donde ya entran y ya... Pero es que eso ya depende de la productora, ¿no? Y también del tipo de porno que quieran ver, sí. No, sí, pero le metería un poquito más a historia, o sea, ¿no? Pero pensé que... Cinco más. Es que sí, hay pornos que sí traen más... De hecho, hay pornos que traen más historia que porno, güey. Porque luego uno abre uno y ya están ahí en... Dice, oye, güey, espera, la cacho. ¿Ya ves esta película de animales asombrosos? Trae más pinche trama que porno, güey. ¿A qué no era una película porno? Eso es lo primero que cambiaría, güey. Falsedades aquí, güey, por favor. No, pues yo realmente... Algo que sí les cambiaría y está muy culero, muy castroso, es que las pantallas se vayan a negra, güey. ¿Eh? Que las pantallas se vayan a negro, güey. Eso sí está castroso, güey. ¿Se vayan a negro? Sí, güey. Pues no es bonito ver una película porno, güey. Que se acabe la película, se vaya la pantalla a negro, güey. Y lo primero que ves sea tu reflejo, güey. Sí, güey. Eso no está cute, güey. ¿No? O sea, le metería más brillo. Entonces. Sí, no. No sé, meterle... Dejarle ahí la foto de donde está la cara, güey, ¿no? Ponerle tritas. Dejar la imagen. Lo único que yo sé en esa parte es de 5 segundos la pantalla se va a poner en negro. O sea, eso sería válido también. Yo podría más películas temáticas. Sí, también sería muy bueno. Pero es que de esas hay, güey, hay de todo lo que tú quieres. Sí, yo no he visto películas de DC. Buen punto, ¿no? Bueno, pues imagínate la Mujer Maravilla, güey. Pero se está imaginando a esa Mujer Maravilla, ¿no? Esta chica. Podría ser, sí. Que sea la Mujer Maravilla. ¿Sí? Que llegue Superman y se la meta al Hombre Invisible, güey. Nunca viste ese puto chiste, güey. ¿Tú sí? ¿Yo? ¿No? ¿Ya cambiaría? Ya te dije, güey. No tiene que tener más. No me sale con pureza en esas mierdas. A ver. Pero es que ponme una en especial, a ver. Dime, no, a ver qué dime, güey. O sea, es que, güey, o sea, de lo que usted ha visto. ¿Tú querías historia? Cleopatra, sí, eso es bueno, eso es buen porno. Exactamente. Pues entonces. Por ejemplo, aquella película que tanto mencionábamos, que se fue rolando de persona en persona. El nuevo Carmen. Tenía muy buena trama, güey. Porque la primera parte es donde venía toda la puta trama, güey. Desafortunadamente yo presté la segunda parte, que era donde venía toda la acción, güey. ¿No? Es como... ¿Sí? ¿Tranquilo ustedes? Es como... ¿Tranquilo ustedes en la película? ¿No lo ves ese güey? Es como... Cabrón. Como actualmente en la escuela, ¿no? Aquí los van a coger, güey. Están en el CD número 2. No, de hecho eso fue el CD que les presté, güey. Sí, fue el CD que perdieron los hijos de la chingada, güey. Estuvo en su casa, ¿viste? Tenía un DVD en A lo mejor el pinche disco ese de ahí está guardado, güey. Y de que de tanto que ocupan el DVD, güey, ahí. Es que, ¿qué cambiaría? Pues es que. Pues cambiaría a las actrices, pero que fueran acorde a mis gustos, ¿no?
Eso podría ser, ¿no? Pero supongo que de esas también hay. Por ejemplo, por ejemplo, si usted quisiera ver Cleopatra, ¿no le gustaría verla mejor con la actriz que le gusta más? Pero sí, más que la actriz que me guste más, es un estereotipo, ¿no? O sea, podría ser, no me gustan tan voluptuosas ni operadas. No hay nada como lo natural. Ah, ándale. Del Valle. No los patrocina. Que viva lo natural. Qué pendejo eres. No mames, Pablito. A ver, entonces, ¿sabe algún nombre de alguna actriz porno? Pon música, no quiero. Es que ya no, la gente de Malasia es que, no es así una actriz. Iba a decir algo culero, pero todavía está muy cercano el suceso que pasó. Entonces, no es una actriz. Sí. Y sí te podría decir una, pero oigan, a todo esto, el nombre de esa, a todo esto sería contradictorio. Si oyeron eso de que Jenny Rivera subió directamente. ¿Directamente a dónde? ¿Al cielo? No, o sea que supo cómo hacerse su montaña. Tan así que fue a caer en ella. Ok, ya, chiste malo para allá. Me salió lo cruel, güey, lo siento. Estamos hablando de porno, güey. Pues bueno, mi estereotipo que cambiaría el que todas las pinches viejas vieron ahí casi igual. Como Jenny Rivera. No, pero el caso es que sí se lo imaginó, güey. Pelirroja. Tez blanca. ¿Pelirroja natural? Sí, claro. Al decir pelirroja natural, tez blanca y con pecas. Eso es un requisito para que sea pelirroja, güey. Para que sepas que es pelirroja realmente. ¿Quién es? No, güey, pero es que no hay una, o sea, cualquiera. Amy Adams. No la conozco, Amy Adams. Es la vieja de Superman. Ah, yo pensé que era Philip Ford, güey. No, ya lo iba a buscar. Pues sí, pensaba. Ya iba a buscar hasta en Yuji's y todo el pedo. Como ella. En Yuji's. ¿Dónde está Inia? Y daría alguna otra página, pero no nos pagan. Y una que ahorita me dijiste, dime un nombre que es, no tiene nada que ver, pero igual vemos que me gusta. Rachel Ross. Y básicamente esta última sección es para que ustedes se den cuenta de los fetiches que tenemos. Sí, que ya hablamos de eso. No, es que, o sea, fuera de coto. Ahorita que estaba pensando, ¿no? De lo que iba a ser realmente esta sección llamada Me Atascón. Hemos degenerado demasiado todo. ¿No? Pero, es parte de. Mi casa productora porno tendría que ser para la pelirroja. Yo apoyaría la noción del compañero, pero la buscaré con ojos de colores. Por aquel fetiche que tengo con los ojos de color. ¿Y usted qué le cambiaría? Dice que el de todo. Que le lleguen de esas que ya traen el brazo integrado, güey. No hacen. De primate. ¿Qué cambiaría? ¿Cuál primate, güey? Este güey sigue la casa productora de la porno de tío. Ay, güey, es lo primero que te sale, güey. Como 5 minutos. ¿Cómo? Oh, sí, primate. No, pues bueno, me primaré, güey. Yo conozco otra casa, se llama Sensei. Fish House. ¿Tú no es tan puritante, güey? No la pensé. A ver, ¿qué es puritante? Pues mira, primero yo haría unas animaciones con. Me gustaría ver. Playboys. Animaciones. ¿Animaciones? No la hay. Enfermo, güey. No la hay. No la hay. O sea, live y animaciones. O sea, como. ¿Quién mató a Roger Rabbit? Winnie. Bueno, la vieja que sale en la película de Roger Rabbit es una super vieja. Buscando a Nemo. No. Ok. Vamos, que ahí le pondré buscando a Cleto. No, está chido buscando a Nemo. Sí, hay gente que le pone el nombre. Ajá. ¿Qué más? Saludos a Pam Pitano. No, pues es que, bueno, la actriz es que no se desea muchos nombres, pero creo que todo. A ver, una que desea su favorita. O de su sobrina.
Julia Taylor. ¿Ah, es Cleopatra? Ah, sí la conozco. Y muy a fondo. Y hay otra, otra. Esa ya la conozco. Evangelina. ¿Elizondo? ¿Evangelina? A ver, ya. Nombre. ¿Cómo no sabes? Sí. Es que realmente de pelirrojos no hay, o sea. Sí, hay bastantes. Hay bastantes y muy buenos. Ah, pues la típica, ¿no? La que todos se conocen. ¿Cuál? Hasta se me fue su nombre ya. Tan típica que es, ¿no? Sí, ya, de hecho una vez estábamos con eso. Ahorita vamos a sacar chistes. ¿Cómo se llama? A ver, dígame. Ayudiciar, güey, ¿no? Por no decir otra pinche página porno, porque pues hay infinidad. Pero usted diga su favorita. ¿Qué? Fíjate que yo no tengo una favorita como tal. Bueno, una que yo para el porno sí soy un poquito especial. ¿Universal? Me vale tres cuartos de madre la historia. Mientras haya pelos, güey. Yo voy a lo que voy. Sí, a huevo. Yo voy a ver chichis nalgas. Oye, pues es que estaría bueno un poquito de historia. Sí, y no te lo digo. Pues ve, la pero... Golden, cabrón. Es que son más historias eróticas. Hablando de eso. Y sí, tienes razón. Pero se me hace que ahora esta sección va a ser la más corta. Y no por tamaño. Ve, ¿qué aquí? Sino por tiempo. Es la que tiene aquí grabado, que diga. Cada tres días la veo. Pues fíjate que no, güey. Realmente no. No es como que tenga una actriz grabada, güey. Y actualmente veo tanta pornografía que, güey, no mames. Veo pornografía para dormir, güey. Ya no tanto para manipularme. Luego me pongo a ver videos y no hay nada bueno que ver. Pongo pornografía y me empieza a quedar, ¿no? Me empieza a dar sueño, güey. Y aburre, la por. ¿No me o qué? Pues sí, güey, la neta, ya no es como que... Ya me da la güey. Güey, y es que no mames. También tenía un disco duro lleno de pornografía, güey. Desde muy temprana edad yo empecé a ver pornografía, güey. La neta, no me da pena decirlo, ni me vale verga. Además de ayuda. ¿No? Pero, o sea, yo a muy temprana edad empecé a ver pornografía, güey. Por lo mismo ya llega el punto en donde dices, ah, está chido, güey, ¿no? Sí, de vez en cuando con tu pareja verte una película pornográfica, pues... Ayuda un chingo a varias cosas, ¿no? Sí, a varias cosas, ¿no? A que puedan entrar en... ¿La leche? En una dinámica... No, sí, güey, en una dinámica de juegos, todo eso, ¿no? Ya me imagino como profesor. Lesson number two. Activity. No seas pendejo, güey. Activity. ¿Te imaginas una porno así que hueva, güey? ¿Qué? No mames, eso sí estaría muy de hueva, ¿no? Una película porno educativa, güey. ¿Te imaginas llegar con tu pareja a hacer una cosa? Bueno, ¿sabes algo? Sería muy vendida para todos los primerizos, güey. Bueno, ¿no? Sobre todo para aquellos que llegaron a los 17 años sin su primera vez. No era tan sin ofender porno, a lo presente, bro. Pero había una como la que dice él, salía del infinito, que sea Kama Sutra. Bueno, pero eso era Kama Sutra, güey. Ajá. Pero no era tan así, güey. Sí, no, creo que sí, ¿no? No, no era como lección número uno. Ah, o sea, güey, no mames. Prácticamente no, güey, pero por ejemplo, si tú hicieras algo así, güey, y lo fueras... No, güey, te decía, güey. Si tú hicieras algo así, güey, ¿cómo agarrar? Esa misma pornografía la podrías vender a las escuelas como educativa, güey. Y no solo tendrías una venta para la gente que quiere forma, güey. Pero Kama Sutra sí era, güey. Salía de infinito, güey. Sí, pero no era tan así, güey. O sea, sí, no era porno. No era porno, pero... No era ni porno y no era tan educativa, güey. ¿Por qué no, güey? Si te porque, decía, güey... ¿Hasta cómo? ¿Qué posición? ¿Dónde va la mano? ¿La otra? ¿Qué agarrar? ¿Qué no agarrar? Pero yo estoy hablando de hacer una película, sí, para, güey, primerizos, güey. Que no sepan, o sea, güey...
Bueno, esto sí era para ti. Chivita al precipicio. Ya alguien iniciado conoce el Kama Sutra, güey. Lexington es el number one. Te decía, chivita al precipicio. Nivel de complejidad alto. 5 estrellas. Sí. Opción, espérate. Postdata. No, este. Una pinche estrellita. Se recomienda hacer ejercicios de estiración antes. Han tenido problemas con esa posición, está, ¿verdad? En buena condición física. Han tenido problemas. No haber ingerido alcohol. Y aquí, público, es cuando uno se da cuenta cuando alguno de ellos tiene problemas con la posición, ¿no? El elefante. Pues es que eso era. Ese era como de ese tipo que tú dices educativo. Bueno, sí, no era para primerizos. No era para primerizos. Era para gente que quería experimentar otras cosas, ¿no? Así de... Porque te decían. Pero bueno, güey. Güey. Si tú quieres experimentar otras cosas, compras directamente el libro, güey. Lo tenías gráficamente ahí. En los libros también viene gráficamente. Lo podías remover. Pero era más gráfico. ¿Qué movimiento estoy haciendo? Sí. O sea, ¿En qué demonios? ¿En qué puto punto va mi pie? ¿En el pinche Twister o qué pedo va? ¿Tipo no? ¿Del rojo? Güey, no, es otra cosa que acabas de mencionar y sería una idea súper genial. Un Twister para indicar las posiciones sexuales. Jamás pero también existe también, ¿no? Porque no, también pues, se utiliza para este tipo de cosas, ¿no? Ah, yo sí le pondré. Lesson number one. Tú sí le pondrías. Ahí le hablan a su mujer que si quiere ponerle. No te merma, güey. No, pues. No, pero güey, ya sí. ¿Qué cambiaríamos todo? Pues ya estamos cambiando un chingo de cosas, ¿no? A todo esto hay un punto que me gustaría hablar y que estaría muy bueno también como tema, ¿no? Y de hecho también lo traemos como tema. ¿Qué opinan sobre las nuevas tecnologías que hay para la pornografía, no? Pues yo no tengo ni idea, yo también. La realidad virtual para mí todavía sigue siendo virtual porque no la he visto. Pero es que todavía no está al alcance de todo, ¿no? Pues apenas no, más bien no es como que no esté al alcance. Madre, ya está. Es que apenas está. No, ya está. Pero no muchos tienen como para comprarse unos lentes, ¿no? Por eso digo, no está en casa. Pero, pues, hay tutoriales para hacerte tus lentes de realidad virtual de cartón. Ah, sí. Así de sencillo. No, güey. Es que la realidad virtual, lo único que es que tu puto celular te sirve de pantalla realidad virtual. Porque eso es lo que es. Lo único que hace la realidad virtual es dividir tu vista en dos cuadros. Oye, ¿en qué dimensión te estoy viviendo? No, o sea, es que, güey, neto. Sí, sí, hoy precisamente estaba escuchando de eso. O sea, son lentes que, por ejemplo, Movistar, que es patrocinador de la selección, va a regalar... Tu pinche anuncio de mierda, güey. ¿Cuánto te pagaron, puto? Nosotros tomamos café, neto. ¿Por qué no pondría dulcecito? Pondría anuncios. Nah, ya. Sí. Bueno, sí, si te quieres hacer millonario, güey, sería una puntadísima, güey. Poner anuncios, sí. Hacer tu sitio, güey, porno, güey, y meter anuncios. ¿Te imaginas que sea como YouTube, güey? Imagínate. No, güey, pero que sea como YouTube, güey, ¿no? Que estás acá viendo el video, acá bien chingón, y de repente pinche anuncio y te verga, güey. El anuncio de una niña, ¿no? Y dice, ¡claro, cabrón! Ese niño está enfermo, güey. Pues ya vas a sacar sus pinches anuncios que no. No, pero anuncios así pícaros, güey. Con guirilla, güey. No, pues, güey, si ese güey quiere vender algo. Por eso pondría yo una actriz con. Mira, ahí te va. Un ejemplo claro de lo que es realidad virtual es esto. La realidad virtual, se los enseño aquí en cámara, lo que hace es dividirte la pantalla en dos. Entonces, lo que vas a captar con tu otro hemisferio, va a ser la misma imagen. Lo vas a centrar. Al estar tan cerca de tus ojos y tener un vacío negro, güey, que te evita estar viendo luces y los demás distractores, tu cerebro empieza a generar todo el movimiento dentro de la cabeza. Eso es la realidad virtual. Para eso es. Entonces, con una caja de cartón bien puedes agarrar y hacer esto. ¿Me explico? O sea, porque te tape toda la visión. Exactamente. Exactamente. Y de hecho es cierto. Cosas de hombres ya que estamos instruidos en este tema. De hecho acierto, a cierta distancia, ¿no? Obviamente
para los que sufrimos de miopía, no es muy recomendable verlo con los lentes puestos. Por lo que estoy viendo, porque no enfocas chido, güey, realmente. Esto es un puntazo, ¿no? Y como ver un video porno en esto, que ya existe, ya hay varios. He visto en varias páginas que ya tienen videos VR, que son Virtual Reality. Entonces, ya los hay, güey. Pero la neta, yo no me imagino el como el, la película 3D, ¿no? Ir a ver una película porno en 3D a estar culero, güey. Porque ahí no mames, ahí te viene la verga del negro, güey, ¿no? Se estaba acordando lo que te voy a decir, su aplicación de Android. Posiciones sexuales. El helicóptero, nivel de complejidad. Güey, de hecho, sí. Pasando sí, niveles, sí. Si hay una aplicación, güey. Dale, güey. Lo practicas, te sale bien y que vas, pasas logro desbloqueado. El logro desbloqueado. Sí. Con tu chaval. Satisfaciendo a mis 50 puntos. No. Siendo sinceros, eso sería algo que petaría, güey. Tener una aplicación en donde te puedan calificar, güey. Y puedas calificar. Muy bueno, sí, también. Pero te imaginas, no mames, no, estás acá y resulta ser que tu carnal o tu carnal está usando la misma aplicación, güey. ¿Sabes cómo le fue a otro pendejo? Ay, cabrón, ¿qué güey? Bueno, estás acá y. De hecho, como competencia. Como competencia sería algo muy sano, güey. Te imaginas, a mí, hermano, ¿quién coge mejor? No, pues es que yo me he echado. Todas las posiciones están en mi nivel 49. Soy espartano nivel. Creo que en su casa sabemos cómo está la historia, ¿no? Teniente coronel. Teniente coronel llevaba 25. No, sí, estaría muy cabrón. Mejor no. No lo desarrollen. Paren la desarrollación, ¿no? Pero sí, vamos, sería algo interesante, ¿no? Pero bueno, banda. Todo lo que inicia tiene que terminar. Esperemos hayan disfrutado este episodio. Empezamos hablando de algo, terminamos hablando de otra cosa. Pero... Y feliz año. ¿Ustedes qué opinan sobre la realidad virtual y qué cambiaría de forma, no? Déjenos su comentario en la caja de descripción. ¿No? ¿Quién va a Quito? ¿De quién? A chinga. No, esa tiene una historia. Ah, no, ¿verdad? Ya ves lo que dice Luis Miguel por debajo de la mesa. Yo soy DJ Pingüino Mix. Sí, Luis. Ahí sin subske. Y esto fue. Gracias, que... Hasta la próxima, chaquetos. Vamos. ¿Dónde los nombres? ¿Dónde nos vamos? ¿Por qué la vemos? Me van a pegar en mi cuerpo.